¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Les saludo aquí desde el patio de mi casa. Hoy estoy de payaso, así que discúlpenme. Y el video que les voy a subir en unos días más o en unas horas más, cuando les dices, es más payaso todavía. Así que no se lo pierdan, por favor. Ya saben que nosotros estamos un poco locos. También les iba a comentar que estamos grabando vlog el día de hoy, así que no se lo pueden perder para el día sábado. ¡Yay! ¡Vlog! Pues bueno, estamos en la semana... ¿qué? 37. Voy a hablarles de la semana 37, aunque yo hoy estoy cumpliendo 38 semanas de embarazo. Básicamente me voy a ir a los síntomas, a cómo he sentido al bebé o a la bebé. Así que pues va a ser básicamente eso nada más. Y hablarles de que mañana, yo pienso que el día de mañana sí, me van a hacer revisión médica y hacer unos últimos exámenes que no me habían hecho. Ay, eso de los médicos, ¿verdad? No hemos vuelto a ver al bebé o a la bebé ya desde la última vez. Y eso está súper bien, así me crea más emoción del momento al final del embarazo, cuando ya nazca, para... ya saben. Una de las cosas que me pasó durante esta semana, ya que les contaba en el Pregúntale a Eve, en el último que hice, hace como 2 o 3 días, es que me dormí, me dio un sueño y un me cansé demasiado. Que me dio muchísimo, muchísimo cansancio, muchísima fatiga. Y hagan de cuenta que el viernes, que fueron como 2 días que no subí video, me dio una cosa por dormirme desde las 6 de la tarde, yo pienso, hasta las 10 o 12 del otro día. La verdad no me acuerdo. Y dormí tanto. Que no sé qué me pasó. Me preguntan que cómo le hago, pero es que yo tengo a alguien que me ayuda aquí en la casa con los niños. Entonces, la verdad es que sí, me cansé mucho y no tengo ni la menor idea. Me perdí en el sueño y después de eso, de hecho, un día antes los niños me habían comenzado a enfermar. Pero ahorita, yo estoy enferma. No sé si me suena en la voz, estoy bastante mormada, tengo la nariz tapada. Y es una mezcla entre alergia y gripe y rasposidad en la garganta y no puedo dormir, me da insomnio. Entonces cuando no puedo dormir, no duermo, pero cuando me da por dormir, duermo demasiado, ¿verdad? Entonces, bueno, aparte de que estoy tratando de subir mi trabajo y todo, y de subirles videos. Así que eso ha estado pasando conmigo en lo que respecta a la salud. Y espero que se me quite antes de que nazca la criatura, porque no quiero estar enferma, ¿verdad? Cuando ya esté aquí. Y pues básicamente, ya he dicho básicamente tantas veces en este video, en 2 semanas estaremos conociendo al bebé o a la bebé. Es increíble. Voy a hacer ilusiones, así como de que si es un niño o si es una princesita. Ya tenemos los nombres, que no van a ser revelados hasta que nazca. Para quienes no les gusta la espera y las sorpresas, lo siento mucho, pero para quienes estén ansiosos como yo, me da muchísimo gusto. Los nombres están bastante, bastante lindos, me gustan mucho. Después de eso, tenemos listo, la mayoría de las cosas ya están listas. Y aunque me han pedido mucho que les haga así como un mini tour o algo sencillo así de lo que tenemos, lo he dejado todo para última hora. Como buena mexicana, lo he dejado todo para última hora, como pueden darse cuenta. Pero sí se los voy a mostrar, ¿no? La verdad no creo que nazca antes de esas 2 semanas. Hasta creo que... porque si se acuerdan, supuestamente en el ultrasonido... bueno, antes, anteriormente, al principio me decían que el 27. Pero el último ultrasonido, que fue el 4D, me dijeron que hasta el 10 de abril. Así que
No lo espero o la espero hasta ya como el 30, el primero más o menos de abril, a ver qué pasa. Con respecto a síntomas, esta semana sí me dieron contracciones dolorosas, especialmente dolorosas en el aspecto de que no solamente las Braxton Hicks, sino que por aquí abajo en el vientre me empezaban a dar cólicos mientras tenía las contracciones. Entonces, no sé si se debe al cansancio que tengo a veces excesivo o a que ando caminando mucho a veces. Pero el otro día fui a Walmart y me tuvieron que prestar un carrito de esos para andar en la tienda porque no podía caminar de las contracciones que me estaban dando. Bien, bien duras, bien dolorosas. Y le pedí el carrito y me lo prestaron, ¿verdad? Así que qué exagerada soy. Sí, soy un poco exagerada, pero ¿saben qué? No quería que naciera todavía. ¿Qué tal si caminar iba a ser que me provocara más contracciones? Entonces, me prestaron el carrito y así, ¿verdad? Yo andaba ahí en el carrito bien contenta y bien feliz. Me daba mucha risa al principio porque yo creo que me veía chistosa. Pero no crean, esa Ulises está haciendo ruido ahorita, ¿eh? Y va a oírse bien clarito en el video. Más se va a oír el ruido que está haciendo él allá que lo que estoy hablando yo. El sentarme y no forzarme a caminar me ayudó bastante y me controló las contracciones. Aparte de que me tomé un vasote así de agua. Y eso también ayudó bastante porque una de las cosas que provocan las contracciones es la deshidratación. No sé si sabían, pero a veces me he estado descuidando un poco con lo que respecta a estar tomando bastantes líquidos. Pues eso me ha ayudado también a evitar las contracciones, que es tomar bastante agua durante el día. Aunque odio hacerlo porque después durante la noche no hay quien me pare de estarme parando cada hora al baño por tanta agua que tomé durante el día. Así que los niños han estado un poco también medios melindrosos y medios chiquiados. Yo creo que es por el embarazo. Abigail especialmente anda, pero que no se la calienta ni el sol. Sí, como berrinchuda, como llorando por cosas que no tienen sentido, por cosas que ella no lloraría, que no le encuentro razón. El bebé o la bebé por su parte se mueve bien mucho y es curioso porque estábamos viendo en la mañana, hoy en la mañana que me, que, o porque anoche me dormí como a las 8 de la noche y a las 3 de la mañana ya no podía pegar un ojo. Me levanté y parecía un zombie. Y me ponía de un lado y me ponía del otro y no aguantaba ya la incomodidad al dormir, no me acomodo de ninguna manera. Si no es la incomodidad de la panza, es que Ulises me sube los pies encima y me hace que me den calambres, o las contracciones, o ir al baño, o las agruras. O sea, siempre lo que me va a despertar, lo que no me va a tener contenta ahorita es la gripe que traigo y la falta de que no puedo respirar. Y me dejaron la ventana abierta del cuarto anoche, así que cuando me levanté en la madrugada estaba yo toda mormada, toda casi ya no quería saber nada. Y luego en la mañana estábamos curioseando porque clarito, clarito, me estaba yo acostada del lado izquierdo y cuando me puse así sobre mi panza un ratito, se veía clarito la forma así de la panza, es que la panza tiene que ser redonda así, se veía así, con una montañita aquí así. Clarito de que el bebé o la bebé estaba así como de aquel lado. Entonces ya me moví y ¡bum! Se pasó para el otro, pero yo creo que está enorme, está grandísimo, grandísima, porque clarito se hacen las formas de la panza. Sé que durante el embarazo de Nathan fue más divertido ¿cómo se dice? La dinámica de enseñarles todo lo que tenía para él y todo eso. Y fue muy bueno. Pero hay muchas cosas, saben que como Nathan está pequeño, pues tiene apenas un añito, más de un añito y medio, que el bebé o la bebé
van como si fueran dos, va a rehusar. Entonces, en realidad, básicamente fue comprar como la cunita donde va a dormir, algunos jabones para bañarlo o bañarla, y ropa unisex. De ahí en fuera, todo lo demás hay en la casa. Oh, y pañales. De ahí en fuera, todo lo demás que pueda necesitar: la tina del baño, la carriola, el car seat. Los car seats para el carro ya está solucionado ese asunto. Y de ahí en fuera, la verdad es que no, como no es mi primer bebé, ya tengo bastantes cosas, no hay mucho que hacer. Y la verdad, eso me da bastante tranquilidad. Yo les puedo decir que, porque hay muchas personas que creen que los bebés son caros, y en mi propia experiencia yo les puedo decir que, bueno, al menos los primeros meses no son nada caros, especialmente que yo les doy pecho todo el tiempo exclusivamente, y no gastan mucho. Un bebé no tiene que ser caro, a menos que tú quieras lo mejor para tu bebé, al menos de que tú quieras las cosas más caras, la ropa más cara, la carriola más cara, o quieras todo lo que tienen los bebés, al menos que sea eso. Pero en realidad los bebés no necesitan mucho, y hay muchas cosas que, especialmente cuando están recién nacidos, ni las usan. Entonces, luego te arrepientes de haber hecho una compra pues que no era necesaria, al menos de que pues tengas mucho dinero, ¿verdad?, y que no te importe. Pero en mi caso, pues yo utilizo mi dinero para otras cosas que necesito hacer y que me ayudan a mí en muchos aspectos. Entonces, cada quien pues maneja su dinero a su manera, ¿no? Y pues sí, en ese aspecto pues está un poquito aburrido el hecho de que como que no hay tanto que enseñar, porque sí le voy a enseñar lo básico, como les digo, lo más básico del mundo. Y como por ejemplo de lo de los car seats en el carro, y lo de pues su espacio, ¿no? Y digamos que su espacio entre comillas, porque mis hijos duermen conmigo cuando nacen. Entonces, es que realmente es tan sencillo, es tan... El hijo de mi vecino está llorando. Realmente es tan sencillo, no necesitan casi nada. En mi caso duermen hasta conmigo, entonces ni siquiera para comprarles aquella cuna o aquella recámara, porque es un no, que los bebés duerman solos en una recámara cuando están muy recién nacidos. Y especialmente porque, bueno, recién nacidos más bien, por, ustedes saben, el síndrome de muerte infantil y todo eso, que es horrible. Y aunque dicen que el dormir con ellos también causa síndrome de muerte infantil, eso depende de cómo duermas. Pero ya les voy a hacer ese video, que es otro video controversial. Ya lo sé, no se preocupen. Yo las amo, aunque no les gusten algunas cosas que les diga, pero mis hijos están vivos y a mí me ha funcionado dormir con ellos. Y yo les voy a hacer el video. Y a quien le parezca está bien, y a quien no, pues todos tenemos opiniones diferentes, ¿ok? Así que esperen la semana próxima el video del el síndrome de muerte infantil, y el colecho, y el dar pecho, y guara, ¿ok? Así que por hoy me despido. Espero ahora sí venir mañana en la tarde o el sábado temprano a contarles un poco sobre lo que me diga el médico, porque me van a hacer la revisión, a ver qué está pasando por ahí. Y como les digo, yo no lo espero, la espero hasta principios de abril. Así que a ver qué pasa, ¿verdad? Les mando un beso enorme a todas. Gracias por su apoyo, por su cariño, por su amor, por todo lo que me dan todos los días y me brindan. Discúlpenme que en ocasiones no puedo contestarle a cada una. Por eso hago, trato de hacerlos Pregúntale a Eve. Por eso trato de ser más dinámica con ustedes a través de Facebook. Pero en realidad me sería imposible contestarles a todas y hacer todo lo que tengo que hacer en casa y todo, ¿me entienden? Todos los compromisos. Entonces discúlpenme, por favor, pero yo las llevo a todas en mi corazón. Y pues espero que los Pregúntale a Eve, que son dinámicos, les ayuden a ustedes como me ayudan a mí a conocerlas, y que eso ¿cómo les explico? Las llene, ¿me entienden? Eso de que a veces no puedo estar mucho en contacto con ustedes, ¿ok? Les mando un beso, Dios me les bendiga y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye.